Bueno, lo primero que vamos a hacer para nuestro encuadre va a ser hacer un eje en medio de la hoja y lo vamos a hacer en la parte, como nuestro dibujo va a ser vertical, el eje va a ser vertical. Entonces, vamos a hacer una línea con el 2HB o HB o 2H. Y vamos a intentar calcarla lo menos que podamos. Nos vamos lo más derechito que se pueda y lo más en medio que se pueda. Ok, tenemos nuestro eje central. Ahora vamos a dibujar la medida estándar que habíamos dicho anteriormente, que habíamos escogido el ancho de la botella. Entonces vamos a hacer las líneas en la parte de aquí. Vamos a escoger el ancho que queremos que mida nuestra botella aquí en nuestro dibujo. Y por ejemplo, yo quiero que sea de este ancho. Lo vamos a hacer que quede de acuerdo al eje que acabamos de dibujar, que quede centrado el eje. Entonces hacemos más o menos el ancho que queremos. Y esta va a ser mi medida estándar. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es viendo la botella, vamos a hacer esto, como les había dicho anteriormente, y yo observando la botella voy a hacer las medidas y ustedes van a ir junto conmigo poniéndolas aquí. Entonces yo voy a tomar la medida con la mano extendida lo más que pueda. Puedo cerrar un ojo y veo cuántas veces cabe el ancho de la botella a lo largo para saber qué altura es lo que tiene la botella. Entonces a mí me sale que son 4 veces el ancho
de mi botella. Y lo que voy a hacer aquí es ahora sí utilizar el ancho que he puesto en este dibujo. Voy a tomar la medida de esta forma. Y aquí, si yo voy a poner donde quiero que inicie mi botella, por ejemplo, más o menos aquí. Y empiezo a poner la medida que les mencioné 4 veces. ¿Qué pasa aquí? No me cabe. Entonces, para eso es para lo que sirve esto de las medidas de proporción. Entonces, no pasa nada. Borro las líneas. Y yo quiero que inicie aquí, entonces lo que voy a hacer es que el ancho tiene que ser más pequeño para que me quepan las 4 veces en la hoja. Entonces voy a reducir el ancho. Elimino las líneas que había hecho anteriormente. Para eso hay que usar el H para poder estar borrando. Y mi botella va a ser más delgada, entonces ahora sí, tomo la medida estándar y empiezo a hacerlo 4 veces. Ahora, en mi medida, en la parte de arriba no llega hasta acá en la cuarta línea, llega un poquito abajo. Entonces aquí voy a hacer una línea un poco más larga para marcar la altura de mi botella. Entonces la botella va a medir desde aquí hasta acá. Y más o menos puedo observar que como a la mitad de la segunda medida, que es más, que es aquí, 1, 2, a la mitad más o menos empieza a disminuir el grosor de mi botella. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Una línea que lleve aquí. Y aquí me voy a llevar la línea del ancho hasta esa altura. Ok. Y a partir de ahí va a empezar a disminuir. Lo que voy a hacer es que en esta parte de acá arriba voy a tomar la medida del ancho para de ahí ir bajando. Y
según la medida que acabo de tomar, mide un tercio de la ancha. Entonces, tomo la medida y calculo aquí más o menos. Vamos a ponerlo, vamos a centrarle y calculo como una línea imaginaria dividiendo el lápiz en tercios para hacer la medida de un tercio. Entonces, más o menos sería como por aquí. Y de ahí y este sería el ancho más delgado de la botella. Entonces observo que lo más delgadito empieza más o menos un poquito menos de la mitad del tercer, de la tercera medida estándar, una, dos, tres, un poquito menos de la mitad de arriba para abajo, por aquí. Entonces, en esta medida voy a hacerla el ancho delgadito. Y ahora sí, a partir de aquí voy a empezar a que encaje esta línea con esta. Lo voy a hacer en forma de curva, más o menos así. Y voy a ir al siguiente lado y voy a hacer lo mismo. Ok, ahí ya tenemos una parte de la botella. Ahora, en esta parte de aquí, ya nada más le empiezo a dar la forma que me falta. Y en la parte de arriba, para hacer la tapa, puedo observar que sale un poquito del ancho delgadito. Entonces, voy a hacer esta línea que salga un poquito. Aquí puedo empezar a borrar un poco. Y de ahí empiezo a subir. Ahora, voy a aprovechar estas líneas antes de borrarlas para hacer los detalles. Voy a eliminar las de la altura de donde hace el ancho y voy a dejar nada más las líneas de medida estándar. Voy a empezar a hacer las etiquetas. Y por ejemplo, la etiqueta de acá arriba está
a la altura de la última medida estándar y está una anadita más arriba y una anadita más abajo. Y ya solo hago la etiqueta. Más o menos así es como está ubicada. Prácticamente esto ya es cuestión de observación. Y nos vamos a ir un poquito más abajo, como la mitad de la tercera medida estándar. Esta es, entonces a la mitad más o menos es aquí. Y hasta ahí llega el líquido de la botella. Ahí tenemos la línea del líquido. La etiqueta de este lado empieza más o menos en donde termina la primera medida de estándar. Empieza más o menos ahí y se va hacia abajo. La de este lado es un poquito más abajo. Y empieza hacia allá, hacia el lado derecho, también curviadito. Y a un cuarto de la primer medida estándar, que es esta, queda el óvalo que va en el interior de la botella. O sea, es el círculo de la parte de abajo. Entonces, aquí es más sencillo porque es un cuarto, lo podemos hacer, dividirlo a la mitad y luego a la mitad. Más o menos es por aquí. Y ese es el cuarto que necesitamos. Ya nada más hacemos el óvalo en esta parte, así. Vamos a seguir utilizando estas mismas líneas que son las de la medida estándar. Y vamos a empezar con la copa. Ok. La parte de arriba de la copa inicia a un cuarto hacia arriba del primer de la primer medida estándar. Comienza a partir de un cuarto, entonces como hicimos acá abajo, dividimos a la mitad y luego a la mitad, y este es el primer cuarto. Entonces nos vamos a llevar esta línea lo menos que podamos calcar
y a partir de aquí va a iniciar la copa. Luego el cilindro de arriba de la copa inicia un poquito abajo de la segunda medida estándar. Entonces tenemos 1, 2, la segunda medida estándar es aquí, un poquito abajo, más o menos por aquí. Y a partir de aquí va a comenzar el óvalo. Óvalo cilindro, como quieran decirle. Ahora yo puedo observar que la copa se forma más o menos a un ladito del... en un ladito de la botella. Entonces aquí empiezo a hacer más o menos la forma. Para tener más o menos que de ahí inicia. Y vamos a medir con la medida estándar para ver el ancho de la copa. En la parte de arriba mide casi igual. Casi igual que el ancho de la botella. Entonces, bueno, puedo tomarla de aquí o de la medida estándar que ya hemos dibujado. Entonces, un poquito menos. Lo vamos a ubicar un poquito más atrás para que esté un poco más pequeño que la medida estándar. Es una nadita. Y más o menos ese es el ancho de la copa en la parte de arriba. Y en la parte de abajo mide la mitad. Entonces uso la medida estándar . Vamos a hacer el eje central . Vamos a ubicarlo más o menos aquí y ubicamos la mitad, que sería, por ejemplo, aquí. Como ya tenemos el eje, podemos tomar la mitad que ya está dibujada de aquí de la botella a la mitad. Y esa es la medida que vamos a centrar en esta parte de aquí. Entonces, y ahora sí, ya tengo la parte de abajo y la parte de arriba. Entonces, lo más pequeño va a medir esto y lo más ancho lo de acá. Entonces, aquí ya nada más le vamos a dar forma a la copa. Y ahora sí, hacemos el óvalo en la parte de arriba. Comienzo con
la curva de acá abajo, mido la altura y es un cuarto. Aquí ya tengo medio un cuarto, entonces voy a tomar esa medida para no batallar. Y ya nada más hago la línea acá arriba y hago mi óvalo hasta esa altura. Voy a medir ahora la parte de abajo de la copa. Y me da exactamente el mismo tamaño, mide lo mismo que la medida estándar. Entonces, saco la medida estándar. Hago la línea, ya está ahí. Voy a continuar aquí el eje central. Para irme lo más derecho que se pueda. Y de aquí voy a empezar a formar la parte de abajo. En esta parte de aquí tenemos una línea más o menos así. Y como una bolita que va saliendo en esta forma. Ok. Aquí ya tengo esa parte. Ahora quiero medir el alto de la circunferencia que tengo acá abajo. Entonces voy a medirlo y me da que es la mitad. Entonces tomo la medida de la mitad. El centro es esta línea de aquí. Entonces voy a ubicarla para que quede al centro. Y esa es la altura del óvalo que va en la parte de abajo. Entonces ya solo para hacer el ancho hago lo mismo. Voy a medir. Y me sale que son 3/4. Entonces aquí, por ejemplo, ya tengo mis 3/4. 1, 2, 3. Tomo esta medida. Y aquí tengo ya el eje central. Entonces me ubico para centrarlo en el eje central. Y empiezo a marcar. El ancho. Entonces aquí ya tengo el ancho y el alto. Y queda más sencillo, ya nada más formo el óvalo. Hemos terminado ya lo que es la copa.
y queda lo más sencillo, que es el queso. El queso inicia más o menos a un tercio del ancho de la botella. Entonces, este es mi ancho. Hago la línea imaginaria, una línea delgadita que se note lo menos posible. Tengo la y lo divido en tres. Por ejemplo, sería más o menos aquí, aquí. Queda 1, 2, 3. Ahora sí que es atinarle con la vista. Entonces, en esta parte de aquí, yo sé que aquí inicia mi queso. Y la parte de la esquina inicia un poquito menos de la mitad. Aquí está la mitad, un poquito menos, entonces aquí está bien. Inicia aquí. Entonces aquí hago donde inicia el queso y para acá baja. En esa parte va a estar la esquina. Y ahora que ya tengo más o menos ese, vamos a hacer el ángulo. El ángulo lo voy a calcular a vista también. Y voy a medir cuánto es lo que mide el queso en la parte de arriba. Vamos a medir el largo. Y mide un poco menos del ancho de la botella. Entonces, así. Y para tener la medida exacta de una vez, me voy un poco menos. Este es el ancho más o menos. Y aquí en la esquina que acabo de dibujar, voy a hacer una línea así. Y de aquí a aquí, voy a dibujar la parte de arriba, haciendo más o menos el ángulo como yo lo percibo. Lo que puedo hacer es fijarme más o menos cómo queda la línea de aquí a aquí. Entonces yo la veo un poquito como que ahí. Y ya nada más hago la línea derecha. Entonces de aquí a aquí queda el queso. Y ahora sí, vamos a medir cuánto es el grosor del queso. Es un poquito menos de la mitad. Entonces esta es la mitad, un poco menos es por aquí. Y me voy a la esquina, hago la línea. Hago la línea acá. Aquí ya nada más hago esto. Ya está ahí, es. Entonces me llevo la línea de acá arriba hasta acá. Y procuro hacer esta línea del mismo ángulo que esta. Entonces, si es así, ya solo me lo llevo. Lo que puedo hacer es medir esta línea, y que de acá, de esta esquina que hicimos,
mida lo mismo. Entonces es hasta ahí. Y aquí ya queda hasta donde se cierra. Por lo tanto, ya nada más unimos esta esquina con esta esquina. Y tenemos el ángulo. El ancho lo estoy observando y aquí me parece más delgadito, entonces no pasa nada, me puedo equivocar. Y midiendo otra vez, acabo de ver que mide la mitad de la medida estándar, entonces aquí ya tengo una mitad y hago la línea hasta acá. Me llevo esta línea que ya está aquí del ángulo, hasta esta parte de aquí. Mido esta línea que ya tenía. Y ya solo lo ubico en esta esquina para hacer la altura de este lado. Entonces es hasta aquí. De aquí a aquí. Uno las líneas. Y esta. Ahora sí elimino esta de aquí. Y uno estas. Y tenemos ahora sí el grosor del queso.